Nos encontramos con Gabriel Pinzón, encontramos a que en Venadillo tienen y la profesora Frida Quintero. Ellos dirigen un grupo de música tradicional y son con niños especiales. Gabriel, contémosle a nuestros televidentes sobre este evento que está realizando y cómo es el trabajo con estos muchachos. Pues, aunque llevamos poquito tiempo, llevamos apenas un mes y medio, con el apoyo de la Casa de la Cultura, que es donde nosotros trabajamos, la Escuela de Música, venimos trabajando la parte tradicional, lo nuestro, y buscando lo propio. Entonces, hace poco venimos trabajando ritmos como cañas, tamboneros, rajaleñas, para que ellos aprendan de qué raíces somos nosotros y para dónde vamos para mostrar la cultura. Este es un grupo o una de las ramitas que tiene la Escuela de Música en el Lucero Galán Sarmiento, encabeza el profesor Aurelio la profesora. Y por la parte vocal y colaborando en la parte tradicional la profesora Piedad. Entonces, con este grupo que tenemos, encabeza la rectora, que fue la que nos solicitó también, hemos tenido un buen apoyo y gracias a ella nos hemos podido mostrar. Aparte de eso, ¿qué hacemos con esto? Llevar la cultura y demostrando que ella también puede. Porque siempre nos decimos, ¿no? Es que hay que limitarnos. Y aquí con este grupo de aceleración del aprendizaje estamos demostrando que sí se puede. Profesora, ¿cómo ha sido ese trabajo? Usted que es la persona que hace la parte vocal, ¿cómo ha sido ese trabajo con ellos? ¿Qué hacemos para adelante y para atrás? Desde que ellos tengan ya su ritmo interiorizado, se facilita la parte vocal. Es lento, pero no es imposible. Hemos logrado muchas cosas con ellos. Bueno, ¿su nombre? ¿Cómo es su nombre? Javi. ¿Cómo se siente usted que esté en un grupo de música tradicional? Sí. Bien, muy bien, vamos a ver ya por acá. ¿Su nombre? Venga, ahí no me corra. ¿Cómo? Valeri. ¿Valeri qué? ¿Cómo ha sido esta participación en el grupo? Muy bien. Muy bien. ¿Usted cómo se siente? Bien. Bien, ¿cómo ha sido su participación? Excelente. ¿Cómo es su nombre? Johnny. ¿Johnny qué? Sí. Del CIDE. ¿Su nombre? Manuel. ¿Cómo se ha sentido en el grupo? Muy bien. ¿Qué ha delgado esto? ¿Usted cómo se ha sentido? ¿Qué se siente ahora que lo tienen en cuenta para pertenecer a un grupo musical? Bacano, bonito. ¿Se siente contento? La niña, ¿cómo es su nombre? Duro, duro. Rosa. ¿Su nombre? ¿Cómo? Rosa. Rosita. ¿Rosita qué? Ramírez. Rosita Ramírez. ¿Cómo se ha sentido en el grupo? Bien, señor. Bueno, a estos niños que ustedes están viendo en pantalla, los vamos a escuchar ahora a interpretarnos un tema exclusivo para Informativo Mi Tolima.